Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenida, señora. Bienvenido, señora, a esta nueva tarde aquí que arrancamos en Mujer Brillante. Hoy tenemos un programa súper espectacular, así que vos tenés que quedarte ahí con nosotros y pasar una tarde genial. Quiero agradecer a Hais, que me viste como todos los días. Gracias, Hais, por vestirme. Hoy estoy con un look súper fresco, súper cómodo también, una remerita. Se vienen mucho las remeras de algodón con algún que otro diseño, con alguna frase. Así que hoy elegimos una frase que es muy acorde a lo que es el programa, una frase así muy top, ¿verdad? Que tenga que ver con el make-up. Así que le damos un toque de glamour también a la remera, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, es una remera, pero sí, es una remera y se usa muchísimo. Se puede poner en un blazer de repente, blazers de colores que vienen a full, vienen ahora en lo que va a ser otoño-invierno. Vi también que vienen los blazers en Animal Print. Todo viene en Animal Print, me encanta. Estoy enamorada de todo lo que es Animal Print. Así que, señora, ya sabes, gracias a Hais. Acordate también que nos puedes encontrar en todas las redes sociales porque estamos en Facebook. Nos encontrás como @RCCTV. Nos buscas ahí en Facebook. También nos encontrás en Instagram y Twitter. Estamos como @RCCPY y @RCC.PY. Por supuesto que me puedes seguir también en tus redes sociales, en mis redes sociales. ¿Cómo me vas a decir mi red? En mis redes sociales. Seguime en mis redes sociales, @AntoPacielo en Instagram y también en mi fanpage Antonella Pacielo. ¿Me seguís? Y ahí nos encontramos a través de todas las redes sociales. Y ahí te voy a ir tirando más consejitos, más tips para estar mucho más bella de lo que ya estás. Nos tenemos que ir a un corte. Nos tenemos que ir a un corte. El primer corte, luego te cuento quién es nuestra mujer brillante del día de hoy. Quédate ahí. Señora, señor, continuamos aquí en Mujer Brillante, segundo bloque de esta tarde, y llegó el momento de presentar a nuestra mujer brillante de esta tarde, y lo hacemos de esta manera. La invitada del día de hoy es presentada por Lactolanda, la salud de cada día. Señoras y señores, damos la bienvenida a Male Caballero. Bienvenida. Male, bienvenida. Un gusto poder recibirte. El gusto es mío, gracias a todos por la invitación. Gracias, Male, por estar con nosotros hoy. Te queremos entrevistar de una manera muy especial. Quiero que nos cuentes todo sobre tu vida, que nos ayudes a inspirarnos en tu vida. Esa es la idea. Buenísimo, dale, dale. Toma asiento, por favor. Es que yo me siento como en casa acá, impresionante, sí. Acá todos los compañeros, ¿eh? Estamos, es tu casa. Siempre uno se siente como en casa acá en RCC, hay que sí, decirlo. Qué gusto, buenísimo. Qué gusto. Nos encanta saber eso, que se sienten bien, sí, ¿verdad? Es así. Male, contame un poquitito, quiero saber sobre tu vida hoy, cómo llegas a ser, hoy estás siendo presentadora de televisión también, de radio. Sí. Quiero saber cómo arranca todo esto. Desde chiquitita querías estar ahí. Quiero arrancar desde ahí. Bueno, la verdad que lo mío en televisión comenzó... ¿Cuál es mi cámara? A ver si no me pierda. Ya está mi cámara. Bueno, lo mío en televisión comenzó en la década del 90, en los 90. Okay. Bueno, no, vamos a empezar a hablar de fechas porque si no vamos a sentirnos un poco... No, pero realmente yo hice modelaje publicitario en esa época. Y también hice una pasantía en televisión cuando eso tuvo un programa de verano que... Era justamente en un canal, en Red Guarani, fue mi primer programa de televisión. Después también hice una pasantía en radio y luego dejé todo eso, todo lo que hice todo en esa década, en medios, para dedicarme a la maternidad, porque decidí tener hijos. Okay. Bueno, y vos sabes que uno cuando es madre, ya como que hay un antes y un después de ser madre. Así siempre. Mismo. Y uno, las prioridades pasan por otro lado, ¿verdad? Empecé a alejarme de los medios.
Y nada, y me dediqué a full time a ser mamá, porque imagínate que tengo 4 hijos, Anto, así que... ¡Qué campeona! Bueno, sí, pues, tengo 3 varones y tengo una nena. Queremos saber también tu secreto de cómo haces para lidiar con 4. Yo con 2 me estoy por morir. Sí, viste, no, somos campeonas, las mamás podemos con todo. Sí, bueno, Male, ¿y cómo haces ahora? Ahora estás en televisión. ¿Cómo? Claro, ahora estoy en la radio, empecé en radio este año. El año pasado estuve haciendo televisión, tuve 2 programas, tengo un programa empresarial que va por el 6º año va a ser este, voy a empezar el 6º ciclo a partir del mes de abril, el mes que viene, ya hago la publicidad también para que me vean, gente y negocios arranca en abril, y la radio, sí, ya la empecé hace poquito, gente y negocios radio, puedo decir la radio también, ¿verdad? Sí, bueno, por Radio Canal 100 los sábados y domingos de 18 a 20 horas, estoy haciendo eso solamente de medios ahora, estoy en radio y también televisión, pero realmente la mayor parte de mi tiempo ahora mismo me la está consumiendo mi familia, los chicos que ya empezaron las clases, sí. Y sabes que es todo un tema cuando empiezan, pero bien, y aparte estoy abocada de lleno a lo que es mi fundación. Okay. Yo tengo una fundación. Contame un poquito sobre eso. Alas Paraguay, con la que estoy trabajando ya hace un par de años. Vengo trabajando con un grupo de madrinas que constituimos hacemos aproximadamente 3 años para ayudar a la parte de niñez y adolescencia de la Municipalidad de Asunción. Sí. Bueno, y cuando la historia comienza también así, comienza desde hace 3 años cuando mi marido asumió como intendente. Nosotros agarramos con un grupo de amigas y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Yo sinceramente dije, no me voy a quedar con los brazos cruzados sabiendo que mi marido tiene tantas responsabilidades, claro, por delante. Claro. Vos sabés que el lugar que él está no es un lugar fácil. No es un lugar fácil. No es un lugar fácil, entonces yo dije, bueno. La política no es fácil. La política no es fácil, vos sabés. Pero bueno, él campeonísimo está ahí y yo decidí ayudarle desde mi grupo de madrinas por afuera. Okay. Entonces nos dedicamos a hacer eventos, ayudar a mejorar las condiciones de los niños que van a las guarderías, a las escuelas municipales y también a la parte de género, a la dirección de políticas de género de la municipalidad también estamos ayudando. Tal es así que hace poco tiempo, más exactamente el viernes pasado, tuvimos la satisfacción de lograr la apertura del primer albergue municipal para mujeres víctimas de la violencia. Okay. Para mujeres víctimas de violencia. Es el primer lugar que se abrió acá en Asunción. Qué importante de la mano eso, de la municipalidad. Mala. Importantísimo, Anto, todo un logro. Y nosotros pusimos nuestro granito de arena ahí también con las madrinas, obviamente, para que también pueda llevarse a cabo. ¿Y qué tipo de apoyo, ya que me estás contando un poquito de eso, qué tipo de apoyo le dan así a las mujeres ahí en el albergue? Bueno, ahí se les recibe a las... Porque eso es importante, sí, ¿verdad? Porque lo que tienen es... como un temor seguramente. Sí. El albergue está dentro del Sistema Nacional de Salud, están trabajando, trabajan en coordinación con la Policía Nacional, con el Ministerio de la Mujer, con las fiscalías barriales, a través del número 137, la línea gratuita, las 24 horas, las mujeres que están pasando por situaciones de violencia pueden llamar y desde ahí se les va a estar derivando de acuerdo al caso a este albergue que habilitamos hace poquito tiempo. ¡Qué espectacular! Así que señora, señor, anoten, ¿verdad? Es importante, esa información es real, para mí es realmente vital conocer esto, ¿verdad? Que se difunda, porque es muy importante, así como lo estás mencionando también. Sí, la idea es que se replique en cada ciudad. Lo ideal sería, porque vos sabés los casos que tenemos de violencia de género, lastimosamente, bueno, es algo con lo que convivimos día a día, y esto es solamente una parte, o sea, es una solución parcial, porque claro, lo ideal sería que no hagan. Es el primer paso. Claro, pero es algo. Entonces, lo ideal sería que en cada ciudad, en cada municipio pueda repetirse un lugar así. Qué espectacular. Male, contame un poco sobre tu día a día, porque me estás contando que tenés una familia muy grande, tenés mucha responsabilidad como mamá. Yo siempre digo, somos directoras de nuestra familia porque al fin y al cabo lo que dice y hace mamá es mucho más importante. No, papá siempre es un referente, es el protector, pero mamá es como que la que forma, la que le va dando forma. Entonces, quiero que me cuentes, ¿cómo haces día a día para lidiar con tus responsabilidades laborales, tus responsabilidades en la casa? Se puede, Anto, como te estaba diciendo, todo es cuestión de poner voluntad, de organizarse bien. Gracias a Dios también tengo un equipo humano que me acompaña en casa, que me ayudan, también qué tengo genial, gente de confianza trabajando conmigo, sin las que no sería posible hacer tantas cantidades de actividades, ¿verdad? Entonces, y somos muy compañeros, somos papás muy compañeros. Vos sabés que nosotros, increíblemente, con las miles de actividades que tenemos, tanto Mario como yo,
para nosotros es sagrado el tiempo con la familia. Que el primer huequito que él ve que puede escaparse y venir a estar con sus hijos, por ejemplo, venir a comer, venir a merendar con ellos, entonces él lo hace, ¿verdad? Y encima estamos cerquita de ahí. Entonces, para nosotros el tiempo es sagrado con la familia, ¿verdad? Eso es muy bueno. Hay mucha sabiduría detrás de esa decisión. Sí. Así que es importante y también que podamos aprender. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ay, mis amores, ahí están. Sí, eso fue en la colación de Dylan el año pasado. ¡Qué hermosa los dos, familia! Sí, están, imagínate que encima ahora que empezaron las clases están hasta las 3 y media de la tarde, no los vemos todo el día, tan chiquititos y ya con una carga horaria tan pesada, ¿verdad? Entonces, con más razón, el tiempo con ellos pasa a ser primordial para nosotros. ¿Cuatro varones? Tres varones y una nena. Tres varones, sí. Tres varones y una nena. Sí. Tengo. Entonces, ¿qué edad tiene la nena? La nena tiene 15, cumplió 15 este año justamente. ¿Y cómo es así tener tres varones, una nena? Me imagino que debe ser mimadísima, compañera de mamá. Sí, vos sabés que sí, pero nosotros lo hicimos bien porque increíblemente se llevan, bueno, muchos años, porque ellos ya son adolescentes. Yo estoy en las dos etapas, estoy entrando a la adolescencia con los míos, que el mayor tiene 17, después le sigue la nena de 15, y por otro lado estoy volviendo a todo lo que es el inicio de la primaria, las clases y todo eso, con los más chiquititos. Claro. Entonces estamos dividiéndonos, me divido en cuatro, me parto en cuatro como pueda, pero bien, lo llevamos bastante bien. Ellos son, la verdad que son divinos los cuatro. ¿Y eso no habla? Nos dan trabajo. Qué gusto, hablan mucho de la educación. Son demasiado buenos, en serio que son demasiado buenos. Qué espectacular. Sí. Male, a ver, contame un poco sobre tu laburo, quiero saber sobre tu laburo. ¿Te gusta estar en la televisión? Hoy podés decir, sí, esto es lo mío, acá estoy feliz, esto es... Porque muchas veces a nosotras las que estamos en la televisión es como que eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Nos sentimos cómodas. Quiero saber vos. Yo al principio me sentía más cómoda haciendo televisión que haciendo radio, por ejemplo. ¿Sí? Sí, me pasaba algo raro porque a la mayoría les gusta, se sienten más cómodos haciendo radio. Como que no es tanta exposición, vos estás atrás del micrófono y nada más, ¿verdad? Sí. En cambio la televisión estás más expuesta. Totalmente. Sin embargo, a mí me era más fácil y me sentía más cómoda haciendo televisión. Pero bueno, ahora le estoy encontrando el gustito también a la radio. Me está gustando, me está encantando. Es el tercer sábado año que domingo, hago, ¿verdad? Que hago Gente y Negocios versión radio, los sábados y los domingos a la tarde. Y la verdad que es un ambiente bastante competitivo, es un ambiente que te exige demasiado también. Y sinceramente, hoy por hoy, no pasó a ser tanto mi prioridad esa, ¿verdad? Mm. Gracias a Dios, yo también, como soy dueña de mi producto, yo soy mi productora, yo produzco, yo creo el contenido, tanto en los programas que tuve el año pasado como el que empiezo ahora también. Ah, entonces, okay. Sí, me administro así yo mi tiempo, ¿verdad? Sí. Me encanta, Male. O sea, me impresiona la cantidad de responsabilidades que tenés y cómo lo administrás tan bien. Ahora contame un poquitito, ya me estabas adelantando un poco, la ayuda que vos le das a tu marido. ¿Cómo es ser primera dama de la ciudad, verdad? Mm. ¿Cómo es ser? ¿Cuáles fueron tus primeros desafíos cuando el señor intendente asumió? Tan querido Mario Ferreiro. Ay, gracias. Sí, Dios mío, yo soy tan feliz de ver que todavía nosotros, o sea, al salir sentimos ese cariño genuino de la gente. Que bueno, la verdad que gracias a Dios ellos como que consideran parte de su familia a Mario, y para nosotros eso es valiosísimo. Es por eso que él dedica muchísimo tiempo también a estar con ellos. Él hace un gobierno afuera, no hace un gobierno adentro realmente, entre cuatro paredes. Él vive visitando gente, visitando lugares que necesitan. Y bueno, y yo dije también, como te dije desde un comienzo, yo no me puedo quedar de brazos cruzados viendo como la carga laboral que tiene mi pobre marido. Entonces, claro. Para eso creamos esta organización de madrinas y para eso también se creó mi fundación, para poder canalizar y facilitar medios para mejorar las condiciones de los chicos y de las chicas que asisten a las guarderías y a las escuelas municipales. ¡Qué espectacular! Y Male, a ver, contame un poquitito, en tu rol de esposa, la Biblia dice que la esposa es como la ayuda idónea del hombre, ¿verdad? ¿En qué situaciones puedes decir, bueno, esto es lo que yo hago para tratar de impulsar y decirle, bueno, esto no te conviene, esto sí? Porque somos así, es como que tenemos una visión un poquito más, otra visión de los hombres, ¿verdad? Yo creo que es así, marido político, y por eso es como que trato de buscar el lado así también con él. Es difícil, pero hay que buscar el equilibrio, hay que encontrar el equilibrio.
¿verdad? Para mí, para nosotros, Dios siempre estuvo en primer lugar. Somos súper creyentes. Nosotros cada día nos encomendamos a Dios realmente. Cuando amanezco, yo sinceramente hasta ahora no pasa un día sin que yo agradezca a Dios por todas las bendiciones que tengo en mi vida, que son muchísimas, muchas veces no dimensionamos tantas bendiciones que tenemos. Y la verdad que yo lo que nunca hago es pedir, yo siempre agradezco y yo parto por lo menos de esa base para encarar mi vida, ¿verdad? Para encarar todo. Yo soy una mujer agradecida con la vida y con Dios como tal. Qué espectacular, eso es muy importante. Dios en primer lugar en la familia, habla de una familia fuerte, habla de una familia sana, una familia feliz, como se los ve a ustedes. Quiero que me cuentes un poquito más sobre tus hijos. Quiero que me cuentes, me contaste sobre la nena, el mayor. Sí. ¿Cómo es tu relación con el mayor? Y mucho diálogo tenemos nosotros, Anto. Nosotros con los cuatro, yo soy una mamá, también soy mamá gallina, ¿verdad? Pero también soy de conversar, de sacarles temas, porque hoy en día también el tema de las comunicaciones como que los tiene un poquitito abstraídos de la familia, del mundo, y tratamos de sacarle un poco de eso y mantenemos una conversación, un contacto fluido con ellos. Eso es importante. Sí, sí, sí. Hablamos con mis hijos adolescentes, hablamos sin ningún problema. Qué ellos genial. Me cuentan todas sus cosas. Somos muy amigos también. Soy amiga, pero también soy mamá en primer lugar de ellos, obviamente. Claro, qué genial, qué genial. Tenemos una sorpresa, ¿verdad, Luján? Tenemos una sorpresita para Male. No me digas, a ver. Quiero que veas esta sorpresita que tenemos para vos. A ver un poco. Vamos a ver. Si tenemos ahí. Hola, mami. Bueno, acá estamos tus cuatro creaciones. Te quiero decir que te amamos muchísimo y que no pudimos tener una mejor mamá. Te amamos, mami. Te amamos, mami. Mi vida, mis vidas, me muero. Qué divino, qué emocionante, Anto. Gracias por ese regalo, en serio que no me esperaba. Mira, lo tuvieron bien escondidito, sí. Porque no me enteré. Ni los chicos no me dijeron nada. Mira, Mujer Brillante es un programa de sorpresas, así que hoy te esperan muchas sorpresas, te cuento. Me emocioné, chulina. Divinos tus hijos, preciosos realmente. Y a nosotras las mamás, al ver solamente las fotos de nuestros hijos, es que nos son emociona. Una parte primordial en nuestra vida. Todo, ellos son el combustible que a mí me ayudan a seguir sinceramente. A pesar de todo, a pesar de las cosas, de los... las vicisitudes que podamos tener, ellos siempre son el combustible para nosotras las mamás, ¿verdad? Para yo los veo así, para el combustible adelante. Que nos ayudan nos ayuda a seguir, así claro es. Que sí. Bueno, Male, me encanta esta entrevista que estamos teniendo. Tenemos que ir a un corte, después del corte seguimos charlando, seguimos conversando y vienen más sorpresas. Así que nos vamos al corte, después del corte ya volvemos. Ya estamos de vuelta, señoras y señores. Estábamos mirando algunas imágenes hermosas tuyas, Male. Impresionante, ¿eh? Toda una vida y en tantas pocas imágenes. Sos feliz, ¿verdad? Tuviste una vida muy linda. Vos sabés que sí, gracias a Dios. Tuve una vida feliz y hoy por hoy puedo decir que me siento una mujer plena, en serio. Sí, una mujer brillante. Sí, claro. Male, contame un poquitito, ¿cómo pasaste tu niñez? Contame un poquito dónde naciste. Me estoy enterando, por ejemplo, que naciste en Uruguay. Sí, así mismo. Nosotros, la verdad que nací en Uruguay,
y la mayoría de mis hermanos también nacimos allá, por una cuestión política también, aunque no creas. Mi papá fue exiliado político. Ah, ¿sí? Y cuando, sí, exactamente, mi papá fue exiliado a Uruguay justamente, ¿sí?, muchas veces. Allá conoció a mi madre, allá se casaron y allá tuvieron todos sus hijos. Entonces, mi infancia se dividía entre Uruguay y Paraguay. ¿Y tu papá era uruguayo? Mi papá era paraguayo. Sí, fue exiliado político acá en Paraguay. Sí, okay. Justamente, él era director de un diario, opositor de la época. Entonces, bueno, nosotros estábamos que nos... se fue a Uruguay, ahí la conoció mi madre y ahí nacimos todos. A los 12 años vine a vivir definitivamente aquí en Paraguay, a Paraguay. ¿Por qué volvieron? ¿Tu papá quería volver desesperadamente? Mi papá siempre fue muy, muy, muy de vivir acá, muy de sus aspectos aquí. También tiene familia allá, también tenemos familia en Uruguay, tanto de parte de mi madre como de mi padre, porque mi padre ya falleció, hace unos 13 años atrás. Fue escritor, poeta, editó más de 10 libros de poesías, sí. Estaba dentro del círculo de literatos, como lo eran José Luis Appleyard y otros de la época. Y bien, la verdad que yo mi infancia transcurrí así rodeada de todo lo que sea cultural. Yo en Uruguay, por ejemplo, vengo de una familia donde mi abuelo es el poeta, es una persona que era muy querida y muy admirada en Uruguay, que se llamaba Juan Zorrilla de San Martín. Acá en Paraguay hay una calle con su nombre. Nosotros, ¡qué lindo! ¿Sí? ¡Male! Juan Zorrilla fue el poeta de la patria, se lo consideraba. Él fue el creador de la leyenda patria, de la epopeya de Artigas, de Tabaré. ¿Y era tu abuelo? Él era mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? El abuelo de mi mamá. Mi mamá es la última nieta que le queda a él, ¿verdad? Era la menor, es la menor mi mamá. Uh-huh. Y mi mamá tiene dos hermanos, bueno. Y él era poeta. Después su hijo era escultor. Nosotros todos los hermanos sacamos un lado artístico. Un lado artístico. Yo en una época, aunque no lo creas, también me dediqué a la fotografía. Hice fotografía. ¡Qué espectacular! Sí, una vez me agarró por ahí, me puse a estudiar. ¿Cómo fue para que digas, esto es lo mío? No, viste que uno empieza como pasatiempo. La verdad que uno empezó como pasatiempo y después me gustó. Después se dio la casualidad que yo, trabajando en la Cancillería, me invitan a exponer una amiga que también acá del medio. Y sí, cómo no, les dije yo, para exponer con fotografía. Y ahí empezamos. Ahí empezamos con un grupo de artistas que en ese entonces nos llamamos Sumarte. Era un grupo de todos aquí. Estaban Vicky Rojas Holden, estaban Beatriz Holden, Milagros Pongo. Muchas, muchas personalidades de la cultura, ¿no? Y siempre hicimos exposiciones juntas. Inclusive me fui a exponer por Paraguay, invitada por la Embajada Paraguaya en Sudáfrica, por ejemplo. ¡Qué espectacular! Sí, ¡me encanta! Y llegué a exponer mis trabajos en el marco de la Independencia Nacional, las fechas patrias que nos invitaban de vez en cuando. A veces nos íbamos a Sudáfrica, otras veces también expuse en Francia, en Bélgica, y así. Pero cara, duramente te digo, así como quien no quiere la cosa, empecé. Y bueno, fue una linda etapa, pero tampoco se puede vivir de eso, lastimosamente, todavía acá en Paraguay. Llevamos adentro sí. la rama artística, digamos. Después tengo algunos hermanos que son pintores, otros que son también escritores, artistas, cantantes. ¿Te gusta escribir a vos? ¿Te ves como escritora? Ahí nunca se me dio, nunca escribí. No, me dio por la fotografía y por el dibujo. Yo dibujo bastante bien, pero nunca por escribir. Por ejemplo, sí canto, me encanta cantar. No te puedo creer. Sí canto, de vez en cuando, así que cara dura hago así. Pero más así en peñas, más con la familia. Y profesionalmente alguna vez se me dio también la oportunidad de ir a grabar afuera, pero no me animé, no me acobardé porque era muy chiquita. ¿Te acordás cuando volvieron a Paraguay? ¿Tenés recuerdos de esos momentos cuando veniste a establecer? Porque a mí me costó adaptarme acá. Imagínate que yo tenía 12 años, creo que estaban quinto o sexto grado de escuela. Sí. Y todo era nuevo para mí. Pero bueno, gracias a Dios también tuvimos siempre esa facilidad de adaptación, porque con mi papá íbamos y veníamos, de hecho, como te dije. Pero para venir a vivir definitivamente me costó un poquito, pero al poco tiempo... Yo feliz, mira, yo hoy es el día que me siento más paraguaya que uruguaya. ¿Verdad? No reniego de mis raíces, amo también mi país, amo Uruguay. Yo tengo las dos nacionalidades, yo soy paraguaya y soy uruguaya también. Sí. ¡Qué genial! En Uruguay se puede tener las dos nacionalidades. Acá yo hice una opción de nacionalidad al cumplir los 18 años, donde decidí ser paraguaya. Opté por la ciudadanía paraguaya, entonces yo soy más paraguaya que la mandioca, como siempre digo, ¿no?
Qué espectacular, María, sí. me encanta conocer ese lado. Muy agradecida también con el país, Dios mío, yo hice acá mi vida, formé mi familia, todo, solamente bendiciones recibir realmente acá de este país, por eso lo amo tanto. Y sí, es tu casa. Es mi casa. Es tu casa. Tenés sangre paraguaya, sí, eso es. Sí, sangre, una mezcla de charrúa y guaraní ahí. Me encanta. Male, contame un poquitito, ¿cómo es Mario contigo? ¿Cómo es? ¿Él es cariñoso? ¿Te contó alguna vez qué fue lo que le enamoró de vos? Bueno, es que tenés tantas cosas, sos hermosa, tenés tantas cualidades, haces tantas cosas. La verdad que lo de Mario se dio de una manera increíble. Yo, de Mario me gusta todo, me gusta la calidad de persona que es. Dios mío, nosotros hace 11 años estamos juntos y es el momento que yo sigo enamorándome de él día a día porque nosotros nos preocupamos como pareja de eso, ¿verdad? Nosotros alimentamos nuestra relación, nosotros creemos sumamente importante no descuidar eso. Nosotros tenemos de repente nuestras salidas de fin de semana solos. Es decir, no permitimos que la rutina y que el trabajo abrumador que tiene tanto él como yo afecte nuestra relación, ¿entendés? O sea, nosotros vimos un eterno noviazgo, gracias a Dios. Y para mí que la fórmula es esa, ¿verdad? Para mí que la fórmula es esa. Y, hay que dedicarle tiempo a la pareja. Hay que dedicarle tiempo, no hay nada que hacer, es divino, hay que estar con los hijos, con toda la familia, pero nunca hay que dejar de mimarlos. Yo sigo recibiendo rosas, yo sigo recibiendo piropos de él. A mí me encanta, a mí me encanta. No nos descuidamos, ¿entendés? ¿Cómo te conquistó? ¿Cómo fue para que empiecen a hablar? Contame desde el comienzo. No, él fue re cara dura cuando nos conocimos. Nosotros, bueno, se remonta al año 2007, junio del 2007, cuando nos conocimos. Fue en una campaña política. Yo estuve trabajando en la campaña de Lugo para la presidencia. Fue un evento que tuvimos para recaudar fondos donde le contratamos a Mario para pasar músicas en una noche retro. Entonces, okay. Bueno, y fue una noche... ¿De qué manera, es increíble. Pero es increíble cómo es la vida, como cuando alguien tiene que ser para vos, va a ser nomás para vos. Porque imagínate que Mario, antes de conocerme a mí, conoció a toda mi familia, inclusive a mi padre. ¿No te puedo creer? Sí, mi papá, o sea, Mario lo admiraba mucho como escritor, como periodista, a mi papá. Eso te iba a decir, seguramente sí, eso le llamó la atención. Y también, él inclusive creo que llegó a compartir cámara con una de mis hermanas, en el Canal 9, una época, atrás. ¿A tu hermana también tenía la orden? Mis hermanas mayores también eran amigas de él, pero yo nunca me lo crucé en la vida, Anto, pero en mi vida, y conste que nosotros supuestamente frecuentábamos a veces los mismos lugares, pero yo nunca. Y evidentemente que no era el momento nomás, ¿verdad? Sí. Realmente nos encontramos en un momento en el que tanto él como yo estábamos súper solos. Yo venía de hace más de 2 años de estar sola y él también. Y fue una noche súper fría, me acuerdo, un 2 de junio del año 2007, para ser más exacta. Me acuerdo que fue la noche más fría que me acuerdo que haya pasado acá en Paraguay. Y bueno, y así fue que lo conocí. Estaba pasando música, yo estaba encargándome de la cantina, viendo así, atendiéndole a la gente, la parte logística, digamos. Y de repente me llama una de las organizadoras y me dice, Male, se tiene que ir, Mario se tiene que ir, veníamos a despedirle, veníamos a agradecerle, porque estaban felices, porque todo el mundo estaba contentísimo. Y vos, sí, dale, ya me voy. Yo enloquecida, sí, dale, con todas mis cosas acá, que no dejaba mi caja, que me tenía que ir, bueno, y me fui nomás, ¿verdad? Me fui. Y entre el ruido y qué sé yo lo único que recuerdo es que me empezó a hablar y yo a él lo tenía, no sé cómo decirte, a mí mi hermana, que es re guardabosque, que me decía cuidado, me miraba y me cuidaba, ¿entendés? Y yo no sé por qué también como que le hice caso a mi hermana y en un momento dado me acuerdo que me dijo, después de despedirnos, yo le agradecí todo eso y me dijo, ¿te puedo llamar? En seco, así. Y de una. Sí, vamos a hablar, no sé, te voy a llamar. Y yo agarro y le digo así, chica precavida, bueno, no hay problema, te voy a dar mi número, pero te lo voy a decir una vez. Si te acordás, genial, hablamos de vuelta, si no. Y con todo el ruido, con toda la atmósfera que apenas nos escuchábamos, le dije así volando mi número y me fui, ¿verdad? Me despedí y me fui. Yo dije, no me va a llamar nunca, dije yo. No me va a llamar nunca, dije yo. Y a las 12 de la noche, tin, 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 suena mi mensaje y quién era, el señor Ferreiro, ¿verdad? Y ahí empezó una linda relación de amistad al principio, en realidad, que empezábamos como amigos y... Y después de un tiempo, tampoco pasó mucho tiempo, unas semanas después empezamos a salir. Ahí empezó nuestra historia y después nos fuimos enterando de todo, de las similitudes que teníamos, tantas similitudes que tenemos en nuestras vidas que no te haces una idea.
Él viene de una familia numerosa, son 7 hermanos, yo también de una familia numerosa, somos 10 hermanos nosotros, imagínate. Sí, Anto, mi mamá. Viste, no me contaste eso, me dijiste bueno, contaste es que es demasiado, yo puedo hacer un libro, por eso son demasiadas cosas y no vamos a tener tiempo. Contame. Ese es el problema. Bueno, así fue, mi mamá tuvo 10 hijos, 5 mujeres y 5 varones somos. Sí. Todos por parto normal. 5 mujeres. Imagínate que ni una cesárea no tuvo mi mamá, campeonísima. ¿Qué? Vos la ves ahora y es una diva, es una. Acá mis amigos le conocen porque ella siempre me suele acompañar a las grabaciones y todo eso, los amigos acá del canal. Y ella está espléndida siempre. Y gracias a Dios, súper bien, súper saludable. Pero 10 hijos, en la época que no había ni pañales desechables, no habían empleadas. Esas eran mamás y no había cesárea luego. Y no había, hacía me parece, pero muy rara vez. Muy rara vez. Ella ahora, tuvo todo para tener parto normal es difícil. Sí, ¿verdad que sí? Ahora sí. No podemos, nos quieren sacar nomás allá, no. Así es. Y así, una campeona realmente, 10 hermanos, mismo matrimonio, misma mamá, mismo papá. Qué bueno. Y sí, y bueno, y... ¿Cómo te llevas con tus hermanas? Nos llevamos bien, nos llevamos sí. bien. ¿Sos la mayor, sos la...? No tenemos mucho tiempo para juntarnos, yo soy la séptima, inclusive en ese sentido también nos parecemos, porque Mario viene de una familia de siete hermanos, donde él es el último, el séptimo. Ah, estaban destinados. Y yo también soy la séptima de mi familia, así que imagínate. Después que él también proviene de una familia... Me imagino la charla sí. de ustedes, en serio, también yo también. Habrá sido así. Increíble, sí, te juro que sí. Bueno, y otras casualidades más que yo ahora ya no se me vienen a la cabeza, pero te conquistó, sí, pero ¿verdad? Me conquistó, ¿qué te conquistó? Porque Mario es muy buen mozo. Mario es muy buen mozo. Aparte, seguramente la verba también te conquistó, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque seguramente habla. Es una persona muy culta. Sí, realmente. Y no, una persona con la que puedes hablar horas y horas y no te vas a aburrir. Una persona muy admirada también, sí, muy sí, querida. Sí, pero sobre todo una persona que da tanto por los demás, Anto, da tanto, una persona tan, no sé cómo decirte. Bueno, no quiero hablar tanto porque van a decir, qué pesada. No, claro. Te juro que pero lo que pasa es que... Vive ¿sabes? Para los demás. Yo es te una voy a contar que vivió algo. Toda su vida para los demás, para ayudar y para servir a los demás. Te Eso lo juro. Es importante. Vos sabés que hoy en día es difícil encontrar esposas que hablen bien de sus maridos. Mm. La gente necesita eso. O sea, necesita escuchar, inspirarse, decir, sí. bueno, algo está pasando en mi matrimonio que yo no lo veo hacia mi marido. Sí. Ellos están hace 11 años, 11 Nosotros años. Nosotros estamos hace 11 años y... Creo que si hubo una pelea en 11 años, fue mucho ya. Ponerle que una vez nos hayamos distanciado y nunca más. Pero inclusive las peleas son parte de Pero la... Pero son parte de la... Sí. Claro, eso fortaleció aún más la relación. Claro, uno no puede estar tomando y tirando por la basura en cada claro. pelea que cada uno tiene. Una pregunta que te quiero hacer, Male, también, en base a todo esto. ¿Cómo viviste, cómo lo vivió también Mario, cómo vivieron juntos el proceso de campaña, por ejemplo? Es un momento difícil. Eso fue una parte dificilísima. Por experiencia propia, te digo, es difícil. La verdad que vos sabés lo que es el mundo de la política, vos sabés lo que son las campañas, vos sabés el sacrificio que conlleva cada campaña de esas. Nosotros, la verdad que lo hablamos muchísimo porque todo lo hablamos con la familia, todo él lo habla con sus hijos, lo habla conmigo y bueno, pero realmente también entendimos su punto, ¿verdad? Él también quiso salir y ser una pieza importante, poder... es distinto ser periodista y estar ahí en el ruedo, digamos, que claro. peleándola, mojando la camisa, tratando de hacer que cambien Algo las cosas casi. Para bien. Y es lo que él hace, es lo que él hizo y nosotros... Como yo le digo, en esa quijotada todos nos sumamos, todos lo apoyamos y fue muy, pero muy importante el apoyo de la familia para que él pueda sobrellevar dos campañas políticas, que fueron dos, ¿verdad? Una para la presidencial y el otro para la intendencia. Es fundamental. Había momentos en que yo no podía creer, ya no le tenía más a mi marido, ¿entendés? Cuando salían, famosos salen de gira por el interior y todo eso. Y no es fácil, nosotros que somos tan unidos y que siempre le tenemos a los chicos tan pegados. Entonces yo hacía lo siguiente, yo no lo dejaba ir solo, ¿verdad? Yo re así. Aparte, contame eso. Bueno, no, yo siempre me iba con él a la y inclusive a los chicos les llegamos a llevar cuando eran genial. Chiquititos. Claro, para estar el menos tiempo separados posible. Cuando se podía le llevábamos a los chicos y cuando ya no, bueno, se iba, ¿verdad? Por máximo 2 días, nunca se fue más de 2 días tampoco. Siempre cuidó eso, siempre cuidó no alejarse de la familia. Bueno, y tenemos otra sorpresa para vos, Male. Ay, no, basta de sorpresas. Sí, tenemos sorpresas que te van a encantar. Ah. Esta es la siguiente sorpresa. A ver. Para vos, queremos que vos abras la sorpresa y leas fuerte. A ver, vamos a ver. ¿Qué se trata de esto?
¿Qué te parece? Este programa ya me van a mal acostumbrar. Bueno, mi querida y hermosa Male, me han pedido que te escriba, no, me han pedido que te escriba una carta para un programa de televisión. No es fácil hacerlo tan públicamente, pero de todos modos nadie desconoce lo mucho que te amo y lo agradecido que estoy con la vida por haberte encontrado. Por eso, más allá de repetirte lo que ya sabes de memoria, que eres el motor de mi vida, la fuente de energía inagotable que nos moviliza en esta familia diversa, numerosa y amorosa que tenemos, y que no hay un día en que no me despierte sintiendo un profundo amor hacia vos. Igual no me cansaré jamás de testimoniarlo donde haga falta o donde simplemente surja el deseo de reiterarlo. Gracias, Male, por tanto, por enseñarme que la vida es un viaje extraordinario, que los sueños son más intensos si los vivimos juntos y que hay siempre un mañana mejor si el día comienza a tu lado. Por todos estos años y por los que vendrán, yo simplifico todos los sentimientos en un solo: te amo, Male de mi vida. Qué lindo, Male. Qué maravilloso. Gracias. Qué maravilloso escuchar estos testimonios, estas confesiones de pareja que encima lo escuchamos nosotras mujeres y vemos que ellos se lo dicen todo el tiempo y que puedan hacerlo públicamente realmente. Gracias. No, gracias, en serio, no me esperaba. Me sorprendieron demasiado. Gracias. Queremos que te vaya con un lindo recuerdo. Con un lindo recuerdo de mujer brillante. Y que la gente se quede con este hermoso recuerdo tuyo, de tu familia, de lo fuerte que sos, de lo maravillosa que sos. Gracias, Anto, gracias, en serio. Nos vamos a un corte. Dejamos que Male se recupere y después del corte ya estamos de vuelta. Señora, señor, continuamos con Male. Está mejor Male ahora. Ya, Dios mío. Me hubieran avisado. Male, contame un poquitito. Quiero saber un hecho que te haya marcado así la vida. Algo que recuerdes, puede ser de tu infancia, de tu adolescencia. Que me marcó la vida. Para mí, yo siempre digo que lo que a mí me marcó la vida siempre fueron los hijos, el hecho de ser madre. Se cambia. Es como que tu vida ya pasa a segundo plano y ya empezás a vivir por y para ellos. Es así. Yo puedo decir que lo que me marcó a mí mi vida, por lo menos, fue eso. El ser madre. El ser madre. Ahora, ¿qué pensás de la política? Esa es mi siguiente pregunta. Y mira, la política, ¿qué puedo decir? Bien aplicada es muy positiva, sinceramente. Bien aplicada, la política es algo
a lo que no, una herramienta más que necesaria, no sé si lastimosamente, pero el mundo funciona así, ¿verdad? El mundo funciona en base a la política y bueno, hay política, hay voluntades, siempre y cuando la política sea utilizada para eso, para el bien de los demás, me parece que es absolutamente aceptable, ¿verdad? Válido. ¿Y lo ves a Mario como presidente de la República? ¿Te ves como primera dama? Y de verlo a él, sí lo veo. Sí lo veo porque aparte no solamente que lo veo, sino que lo creo absolutamente capaz. Este tema de la intendencia, la verdad que también yo creo que marcó un antes y un después para él. Para mí que después de esto, sinceramente, después de la intendencia, tranquilamente puede ser lo que se proponga él. ¿En serio? ¿Y lo ves con ganas, así, fuerte? Yo siempre lo veo a él fuerte, siempre lo veo... Es increíble, ¿verdad? Él tiene un carácter tan especial, que gracias a Dios también eso le permite llevarse bien con todos, hacer realmente política para la gente, a beneficio de la gente. Y es lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Está trabajando con ambos sectores súper bien y también lo veo perfectamente así trabajando para algo más, como no. O sea, yo sí confío en él para lo que sea, para una presidencia, para él, confío. Pero es importante saber esa información de primera mano, ¿verdad? Sí, de parte de la esposa. Que capacitado sabe. Lo veo, ahora no sé, ¿verdad? Eso ya de ahí a que algún día se dé es otra cosa. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, ahora tenemos una dinámica, Male. Vos vas a elegir unos tres sobres. Sí. Tres sobres. En cada sobre hay una pregunta. Ajá. Una pregunta particular que me la vas a tener que responder en el momento, pero nada raro. ¿Así nada... tipo ping-pong? Exactamente. Ah, bueno. Exactamente. Acá no se puede mentir porque no hay tiempo. No hay tiempo. Para decir, ¿eh? Si es ping-pong. Vamos con la primera pregunta. Dale. Te la leo yo, okay. Me lo respondes. Bueno. A ver. ¿Qué hiciste con tu primer salario? Me lo gasté en peluquería y en ropa. ¿Te acordás qué edad más o menos tenía? Pero yo tenía 17 años cuando empecé a trabajar, Anto. Ah, yo empecé a trabajar con 17 años. Y empecé a salir también con 17 años. La primera vez salida en mi vida fue a esa edad. ¿A los 17? Sí, en serio. Eran otras épocas, no sé. Éramos más nenotas. Yo por lo menos era súper nenota hasta los 17 años. Pero creo que todas habremos gastado nuestro primer salario en peluquería, en hacernos lo que nunca nos dejaron. Sí, en mimarnos y en darnos realmente lo que merecíamos. Sí. Vamos. No tenía hijos ni nada, así que... Claro. Otra. Ahí está. Ahí está. Dame señalita. A ver. La siguiente pregunta dice... Algo que definitivamente no te gusta. La falsedad. La falsedad, no me gusta la gente falsa, no me gusta la gente hipócrita. Eso es algo que no... Y tenés como un famoso olés la falsedad. Se nota, ¿verdad que se nota? Sí, vos sabés que yo tengo un sexto sentido, parece. Y enseguida yo creo mucho en las buenas energías. En las buenas energías. Yo enseguida me doy cuenta cuando una persona viene con energía positiva hacia mí o cuando realmente tiene otro tipo de energías y trato de simplemente evitarla, esa clase de gente. O sea, yo aprendí en la vida a convivir con todo tipo de gente, pero así también aprendí a no convivir con gente tóxica, ¿verdad? Claro, es así. Sí. A ver, última pregunta. Aquí. Ahí está. Entonces, nuestra última pregunta para Male. A ver. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? ¿En qué época me hubiera gustado vivir? Qué pregunta difícil. Sí, estoy pensando también, ¿verdad? Complicada. Sí, complicada. Yo no sé, me parece que antes de la tecnología que tenemos ahora, del boom este, de las comunicaciones y de la globalización, la época de mi abuela, que habrá sido una linda época, me parece. Yo les veía a ellos tan tranquilos, tan pacíficos, no tenían problemas, eran una... Mi abuela y mi abuelo, de parte de mi mamá sobre todo, eran personas fabulosas, no sé, ellos... vivían para su familia
eran puro amor. Y no, y estaban en otra época, eran otras épocas. Y una época que no haya tenido tanta... tanta conexión, sí, tanta sí. tecnología. Sí, hoy en día tiene su lado bueno el tema este tecnológico, pero también tiene su lado negativo. Y el lado negativo justamente es ese, que nosotros cada vez no nos damos cuenta, sin darnos cuenta, cada vez nos alejamos más del contacto humano. Exactamente. Eso no lo veo positivo, lastimosamente. Bueno, Male, tenemos que ir nuevamente a un corte, y luego del corte seguimos con mucho más Mujer Brillante. I don't know, don't know, don't know, I don't know. Con Male disfrutando de esta hermosa entrevista. Male, quiero que le envíes un mensaje a todas las mujeres, un mensaje que les pueda inspirar, que les pueda mandar algo, ¿verdad?, que les sirva en la vida. De tu parte, en base a tu experiencia, y con eso nos despedimos. Antes que nada, te felicito yo a vos por el programa, Anto. Te juro que me parece un programa divino, buenísimo, súper positivo. Yo Gracias. Soy de las que pienso que hoy en día falta, pero muchísimo, muchísimo contenido de este tipo en los medios. Y realmente gracias, ojalá gracias. Que se reproduzcan todo gracias, este tipo de programas gracias. Siempre. Esa es la idea. Y mi mensaje para las mujeres realmente es que vayan siempre tras sus sueños, que no se sientan impedidas por nada ni por nadie, que luchen por lo que realmente quieren. Y eso, básicamente eso, que nada les impida hacer llegar a la meta, llegar a lo que quieren ser. No las hagan sentir de menos, valemos demasiado, nosotros somos demasiado. Y es así como tienen que verse y es así como que tienen que encarar la vida, ¿verdad? Qué espectacular. Male, te deseamos muchísimos éxitos, mucha fuerza, que Dios sea siempre el centro gracias. De su vida y de su familia y todo lo van a lograr. Sí, así mismo. Y nos ponemos de pie para despedir y ahí viene la última sorpresa para nuestra querida invitada. ¡Ay, qué hermosas flores! Para nuestra mujer brillante. Violeta es mi color favorito. Lo siempre. Sabíamos. Yo amo. Sabíamos. Hasta eso sabía esta gente. Yo no te puedo creer. Nada. Gracias a Bemay por las flores hermosas. Mira lo que es esto. Hay que felicitar a tu productora también, ¿eh? Mira, te juro que capísima me re... No, yo no me enteré de todo lo que hicieron atrás mío, pero bueno, eso quiere decir que es buena. No, gracias a vos también. Gracias, Male, por venir al programa, por honrarnos con tu presencia. Pasé súper lindo y mira, y la lluvia siempre fue bonanza y yo dije, igual me voy a ir aunque llueva o truene, encanta, así que gracias. Ya pasé re bien y te muchísimas agradezco. Gracias, gracias. Dale. Gracias a vos, señora, gracias a vos, señor, que siempre está con nosotros todas las tardes. Nos tenemos que despedir. Despedimos a esta mujer brillante que es fantástica, nos divertimos muchísimo con ella, conociendo, nos inspiramos. Nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana a las 18 horas. Que Dios le bendiga. Un beso grande. Chao, chao. Este programa fue presentado por Inverfin. Lácteos y Lactolanda, la salud de cada día.